Cerca de 200.000 persoas están afectadas en Galicia pola baixa visión, producida moitas veces por unha enfermidade propia da retina. Unhas novas lentes que converten a información visual en audible axudaralles no día a día ás persoas con esta afección. A poboación galega é unha das que máis sofre a baixa visión. Preto de 200.000 persoas en Galicia atópanse afectadas por esta doenza. A baixa visión se considera persoas que tienen unha visión inferior a 0,3 en el ojo mejor, con la mejor corrección óptica que le podemos dar a este tipo de personas. Entonces, afecta fundamentalmente a las actividades de la vida diaria, como es leer, conducir, ver los números de un teléfono móvil. Atleta paralímpica galega Susana Rodríguez es una de las afectadas, pero estas nuevas lentes de visión artificial ayudarán a labores tan sinxelas como leer textos o contar moedas. Lo que me ayuda es a poder acceder a información que hay en el entorno, que lo que fai es transformarla en información audible que eu poido escutar e interpretar, por exemplo, textos. Sinalamos o texto. Acoplamiento del soporte a la unidad principal. Es necesario acoplar. Ademais, este novo sistema tamén lle permitirá agardar ata 200 rostros para identificálos cada vez que os localiza. Y otra característica muy importante, como es la de reconocer las caras de las personas con las que te con las que frecuentas habitualmente. Os expertos advirten de que a baixa visión vai en aumento debido á poboación envellecida da nosa comunidade.